nuestro Puebla. Estamos aquí en la fiesta de Torres 10, una de las mejores fiestas del año. Bueno, la producción está padrísima. ¿Tú cómo lo ves, Paquito? No, bueno, antes que nada, bienvenida, mi Andreita, que te ves guapísima con un outfit increíble. Muchas gracias, tú también, Paquito. El de negro y la de blanco. El negro, el bueno y el malo. No, la verdad es que la producción está muy padre. Es una de las fiestas como que con las que terminamos el año y bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, es una de las fiestas en las que yo creo que vamos a terminar el año, súper bien. Pero cañón. Aparte tenemos chavos que vienen como de body paint. Guapísimos. Hay arte, hay como concepto, hay mucha producción en la fiesta, la gente está con una actitud muy buena, la gente de Torres 10 con un recibimiento muy muy padre, entonces esta fiesta promete y mucho, ¿no, Andreita? Aparte te estás dando cuenta que es como una fiesta tipo neón, ¿no? Todo el mundo brilla hoy, todos nuestros dientes están brillando. Todos triunfamos y brillamos el día de hoy. Bueno, chicos, no le vayan a cambiar, esto es Electro Puebla, vamos a dar el rol y a entrevistar a gente, ¿o no, Paquito? Claro que sí, vamos a ver. Vamos a ver cómo se la están pasando, no le vayan a cambiar, esto es Electro Puebla. Increíble, ¿verdad, corazón? ¿Cómo estás? Pues sí, muy bien, gracias. Muy qué bueno volverte a encontrar por aquí. Ya sé. Pues aquí divirtiéndonos. ¿Cómo ves el concepto? ¿Cómo ves el concepto de la fiesta? Bastante bueno, bastante bueno. Me encanta el neón, me encanta la fiesta en general. Perfecto, pues entonces triunfamos como la semana pasada. ¿Te late? Nos ponemos hasta las manitas otra vez. Pues bueno, chavos, no le cambien. Andreita, ¿qué sigue? La fiesta. Sigue tomar más. Hola, mi hermano. ¿Qué? Vamos a tomar más. Todos vamos a tomar más. A ver qué pasa. Okay. A ver qué pasa. Dale, chicos, no le vayan a cambiar. Esto es Electro Puebla. Regresamos. Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, Lalo, ¿cómo estás viendo la fiesta? ¿Qué tal? ¿Cómo es el concepto y todo? Híjola, pues mira, creo que es una de las primeras fiestas que hace Torres. Dentro de todo el esquema que trae, parece que es body paint. Más o menos por lo que he visto, pues es una marca que está tratando de entrar a los antros más jóvenes, a los conceptos más jóvenes. Pero creo que vamos a ver qué respuesta tiene la gente. Pues. No, está teniendo muy buena respuesta porque, chavos, es tempranísimo y ya la gente está llegando y se está abarrotando el lugar. Y ya no quiero ver esto cómo se va a poner a la 1 de la mañana. Pero bueno, seguimos aquí en Electro Puebla. Gracias, Lalo. Gracias. No le vayan a cambiar, chicos. We'll be right back.
más, vamos a seguir pasando poca madre. Pues bueno, no le cambien, estamos aquí. ¿Cómo ves? Yo me la estoy pasando muy bien, Paquito, yo no sé tú. Yo estoy con muy buena compañía. ¡Jesus Christ! ¡Jesus Christ! ¡Tú, Paquito! Me encanta la fiesta, está padrísima. La verdad es que el concepto está increíble, ¿no? Muchas gracias, le agradezco mucho a todo el equipo de Torres 10. Vénganse para acá, que está padrísimo. Aquí los esperamos, porque aquí está la buena fiesta con Torres 10. Pues ya lo saben, chavos, no le cambien, seguimos con más. Y qué bueno, que empiece la fiesta, ¿vale? Puebla, y bueno, nos encontramos con Edel y con Patti. Oigan, platícanos un poquito, bueno, de este concepto y de cómo vienen, aparte que vienen brillando, platícanos un poquito. Ok, ahorita estamos acá representando lo que es la fiesta de Torres 10, súper especial aquí en Puebla. Yo, por ejemplo, vengo de Dark, pues representando lo que es todo lo malo, la gente de las motos. Ajá. Pues rock and roll puro. Exactamente, eso es. ¿Y tu corazón? Hola a todos. ¿Cómo están? Nosotros estamos con un poquito de frío, pero al 100% con la actitud, como saben, que somos Torres 10, siempre. Oigan, chicos, ¿y de dónde son? Noto unos acentos ahí medio particulares. Bueno, ya yo soy residente en este país, me encanta, pero soy cubano. Ok, mexicana 100%. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué onda, Paquito? ¿Cómo los ves? Pues a mí la verdad, encantado con el arte de Torres 10 que hace sobre ustedes, y la verdad es que se aprecia ver gente guapa y gente con talento, ¿no? Y cuerpazos, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Y la verdad es que digo, yo como make-up artist, puedo decir que el trabajo está increíble, me encantó, no bueno, o sea, wow, increíble, muy bien. Pues felicidades, chavos, vamos a seguir, Andreita, vamos a un recorrido, exactamente, ¿no? Y pues bueno, Andrea, vamos a seguir, ¿no? Puebla, no le vayan a cambiar. Torres 10 con Brian Calleja y con Daniela Gómez, Patricia Rugerio. Oigan, chicos, bueno, ¿cómo ves la fiesta de Torres 10? ¿Cómo estás viendo el concepto? Muy bien organizada, me gusta la gente, está todo muy padre. ¿Y ustedes, chicas, cómo se la están pasando? Muy bien, feliz, salud a todos. Ellos ya están en otro nivel. Está muy padre, está súper original, la idea es muy nueva y está muy cool eso. Oigan, ¿ya vieron a los chicos y a las chicas de Body Paint? Sí, muy bien hecho, me gustó mucho. Yo creo que sí llama mucho la atención. Muy organizado, muy bien pintadito. Todo se vale en la pregunta, ¿eh? Aparte que, ¿por qué no decir? Están buenísimos los chicos y las chicas de Body Paint, la verdad. Pues bueno, chicos, esto ya empezó, no le vayan a cambiar. Esto es Electro Puebla, ahorita regresamos. Seguimos aquí en Ben, en la fiesta de Torres 10, y ahora me encuentro con un cuate. ¿Cuál es tu nombre? Pepe. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, disfrutando de Torres, la copita, los amigos, ya sabes. Está padre la fiesta, ¿no? El concepto. El concepto está muy bien. Siempre te imaginas luz de neón y te imaginas como un lugar de mala muerte, pero ahorita el performance que manejan está muy, muy padre. Está padre el concepto y todo, ¿no, Andreita? ¿Cómo ves? ¿Y cómo ves? A las chicas de Body Paint, están tan cañonas, ¿no? Están guapas, sí, vienen bien. Vienen muy bien y los chicos también vienen muy bien. Es un buen taco de ojitos para todos los que estamos aquí. Y bueno, vamos a seguir disfrutando aquí con Pepe. No lo vayan a cambiar. Esto es Electro Puebla. Regresamos.
amigos, pues seguimos aquí en Bain, en la fiesta de Torres 10. Y me acabo de encontrar una amiga, Chris. ¿Cómo estás, Chris? Súper bien. Aparte, es mi compañera de la prepa. Compañeritas y todo el rollo. Cállate. Ya las patas de gallo, así de la prepa. De la qué prepa. Horror, ya sé. Oye, pero ¿cómo va a ser la fiesta, el concepto? La neta está bastante cool. O sea, bastante, bastante agradable, sí. Pero es guapísima con tu outfit. Ay, gracias. Dinos qué traes puesto. Dinos qué traes puesto. Ropa. Traigo ropa. No, pues, qué padre que viniste, que bueno, que te lo estás pasando chido y que el concepto de Torres ya está padre, ¿no? La neta sí, o sea, te voy a ser muy honesta, está bastante, bastante cool. O sea, yo aquí podría venir bien. Promete mucho la fiesta, ¿no? Y el lugar. Sí, hasta las... Y aparte que Chris, o sea, vamos a acentuar que trae estilo. O sea, no viene de típico vestidito pegado, el tacón, o sea, trae el gorrito. O sea, trae ese estilo, Chris, trae ese estilo, eres original. ¿Cómo definirías tu estilo, tu look? Me está mentando la madre ahorita, mentalmente así es, en serio. Un poquito. Vamos a definirlo como... ¿Hipster chic? Como boho chic. Va, me late, perfecto. Ya quedamos. Chicos, no le vayan a cambiar, esto es Electropueblo, ahorita regresamos. Estefanía. Pues bueno, ¿cómo estás, corazón? De pelos, me la estoy pasando increíble. La verdad es una super fiesta. Guapísima como toda la vida, te vi. Muchísimas gracias. La verdad es que Torres nos estamos pasando increíble en esta fiesta. Oye, ¿cómo ves el concepto, bueno, de Torres 10 para Bain, la fiesta que están organizando hoy? Es un concepto completamente innovador y la verdad es que es una experiencia que me está haciendo pasar increíble. Está muy padre, ¿no? Me encanta. ¿Qué fiesta acabamos de venir ahora? ¿Mate? Muéstranos la fiesta a la que venimos. ¡Ay, claro! El concepto, bueno, la fiesta, la gente, ¿qué estamos tomando? Por supuesto, nuestra etiqueta de Torres 10. Perfecto. Claro que sí, gracias. Saludos a la banda de Electropuebla.